nunca perdió la venda. Tengan todos ustedes, estamos ya por iniciar este jaripeo y lo hacemos como es costumbre, como es el evento Estilo San Luis Potosí, con la llegada del contingente formal del jaripeo. Vienen acercándose ya por ahí la comisión organizadora, así también la reina y princesas de este jaripeo vienen en el momento ya, pues por ahí acercándose, acompañados también por lo que son ternas de lanzadores y la banda. Eso es para dar inicio, amigos nuestros, en esta tarde especial, en esta tarde en la cual todos ustedes, amigos, son bienvenidos. Vayan haciendo su arribo por ahí el contingente, la reina, princesas y si hay decanes también, a darle una vuelta completita al ruedo. Después de esto aguardamos un rato en lo que nos entregan listas para la presentación. Allá en el área de corrales se está llevando a cabo ya el sorteo de los toros. Ahí se está llevando a cabo ya el registro de jinetes para en su oportunidad presentarlos. Así se inicia, mis amigos, con la llegada. La reina más chavalitas, ahí vienen ingresando en este momento, dándole el toque especial, dándole entusiasmo al folclore, amigos nuestros. Hoy una tarde especial, una tarde grande, una tarde grata que esperamos todos aquí reunidos finalmente la pasen de lo mejor. Así se inicia, como es costumbre, el jaripeo aquí en Santa Catarina, San Nicolás Tolentino. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes.
Le pedimos fuerte el aplauso para la llegada de las reinas. Allá la afición, que le damos un aplauso. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes, amigos de la afición del Caripeo. Una tarde de ambiente, una tarde tradicional. Para cada 31 de diciembre. Para cerrar con éxito el año 2014. La realización de ese Caripeo que a través de los años, a través de los años se ejecutando. El elenco que hoy está trabajando, el elenco que hoy estará poniéndole sabor y asunto, trabajo y talento, sobre todo. Agradecimiento especial para esta comisión organizadora. Gracias a ustedes, aquí estamos hoy nuevamente trabajando en este gran Caripeo, en sus inicios. Es el fondo musical, la banda La Consentida, y poniéndole sabor al asunto. Cumpliendo con este momento importante, la vuelta tradicional, la llegada de las reinas. Las pequeñitas poco a poco induciéndose ya en esto que es el Caripeo. Sería poner, instalarlas ahorita en el palco, ¿no? En lo que se termina ya, porque esto va a tardar un rato, se procede con el sorteo de todos. Por lo tanto, a los jinetes, según vayan llegando, a las ternas y jinetes, favor de reportarse. Allá anda Canelo, allá anda Sergio Jordán, allá anda llevando el listado de todos los jinetes, el registro para presentarlos. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes, amigos, la gente que de manera puntual ya está incluyéndose. Hoy esperamos, como cada año, una gran tarde. Las reinas del evento, vamos a pedirles que aguarden un rato en lo que acá de ese lado se está llevando a cabo, pues, las anotaciones, la relación, todo el jinete, para por ahí estarles presentando en un rato más. Para que acerquen la escalera, ya que ellas tendrán que estar ascendiendo a lo que es el palco de honor. Una escalerita que vamos, pues hoy estaremos haciendo la mancuerna, mi compadre y amigo teniente y un servidor de ustedes, el Vampi de San Luis. Aquí estaremos trabajando con el super sonido Terra a lo largo de las primeras horas que estarán corriendo en este Caripeo. Los saludamos a todos ustedes y aquí les enviamos más de esta música. Becerros que van a ingresar, y si desean participar, se reporten en el terreno que corresponde al cajón. La tercera de estas montas ya tiene arreglo por parte del ganadero. Así es que hay que ir acercando, mientras tanto, lo que esto, pues, va agarrando cuerda, en lo que esto va agarrando forma. Aquí estamos, amigos. Están abarrotando una vez más este en Xochitl, la joya. Esta es la Catedral del Caripeo en Catarina. Os vamos a darle, ya los estamos saludando, ya vienen las primeras participaciones, son montas libres, atención,
por ahí a la mano, alguna terna de a caballo, háganos todo favor de irle pasando, porque ya vienen las primeras tres, son montas libres, o montas de cala. Pásensela bien, porque hoy aquí en Catarina, como es tradición, un lleno impresionante se estará dando, y también le estaremos dando el adiós a este 2014, año que hoy precisamente llega a su fin. Y qué manera de pasárnosla bien, pues que, pues por qué no, Jarito. Ya los estamos saludando, esta es la voz sobretosa, es amigo el teniente, ahí estamos al pendiente. Mientras tanto, que viene la monta, son libres, con tres montas de cala. Y California, saludos importantes, este programa, a para Luis Sánchez, Daniel Flores, a Lupe Flores, a Francisco Sánchez, la raza de Cañada Grande y Labor Vieja, pues hay saludos que son para ustedes. Ahí estamos en el avance, viene la primera, es monta libre, es monta de cala, esta que nos estaremos presentando, ni más ni menos el día de hoy. Estamos listos, mis amigos de la banda, vámonos entonces, para irle dando paso a la música también, por parte de la banda. Puerta abierta, ese ejemplar, el genera los primeros movimientos, ahí los tenemos sin ese, os aguantando el brinco, que le va generando a manera de reparo, a manera de movimiento, el día de hoy, esta es la primera, que nos estamos presentando en Catarina, ahí donde se arreció, ahí quedó patas de arriba, vamos echándole un aplauso a este valiente. Es el Abel Montalvo Junior. Eso es todo, como quiera que sea, ahí la lleva. Del buen vigente, ahí está la música para todos ustedes, ahí estamos, o sea, en el avance pleno, el día de hoy tenemos el gusto, pues, de saludarlos, de esos jaripeos en donde, pues, apenas estamos comenzando y esto ya luce lleno, más tardecita, avanzada tarde, esto será, pues, prácticamente un lleno total para, o sea, casi terminando el evento, pues, una entrada como debe de ser y cada año, amigos nuestros, por acá, en Catarina, pásensela bien, ya lo saben, localícese un buen lugarcito, porque esto, pues, si ya está lleno más tarde, de Catarina, hoy tenemos el gusto ya de estarlos saludando una vez más, esta voz aguarentosa, esta voz que los saluda, su amigo el teniente, haciendo en esta tarde una vez más la mancuerna grande, la que usted le guste, la que usted le agrada, con mi compadre, el Bumpis de San Luis. Vamos a proceder a pasar al centro de ruedo para que aquí uno a uno estaremos llamando a todos los tenientes. Para lo que viene, vamos a invitar a nuestras guapas reinas, ojalá, y nos puedan acompañar también aquí mismo a esto que será la presentación de los jaripeos grandes que en el año hoy tenemos el gusto, pues, de estar ni más ni menos, pues, por acá de este lado. Ojalá y nos puedan acompañar nuestras guapas reinas acá de este ladito, alguien que les ayude, pues, por ahí a irle bajando, a irle pasando, porque, pues, son el papel principal, las protagonistas de esta bonita tarde, lo que hoy, pues, aquí estaremos presentando ni más ni menos de los jaripeos importantes que tenemos el gusto de estar trabajando una vez más. Esta voz abertosa de su amigo el teniente. Pásensela bien, mi gente, pues vamos a proceder. Únicamente esperamos poquito que vayan acercándose ya las reinas para que este protocolo grande, pues, ya
se lleve a cabo como debe de ser. Los jinetes ya a la mano, chaparreras, su sombrero bien puesto, porque esto estará comenzando. Acá en el acceso principal ya están listas con nuestras guapas y chulas edecanes, las que nos estarán haciendo todo favor el día de hoy, pues de estarlos depositando aquí hasta el centro de este ruedo. Son las tardes bonitas, son las tardes en que también pues, tenemos el gusto de presentar otro bonito y lucido jaripeo, pues por acá ya en Catarín, el clima favorable que ya también, amigos nuestros, nos permite poderlos estar ya saludando, ni más ni menos. Ahí viene ya todo este contingente de guapas damas, las que, pues ya nomás con su pura presencia le dan el toque diferente a esto que es el deporte de valientes, el jaripeo, estilos. Muchas gracias allá a los amigos que están auxiliando, pues estas guapas damitas, para que nos hagan todo un favor, pues ya de irle pasando, porque esto ya estará dando inicio, amigos nuestros. Son las tardes importantes, los jaripeos de puro lujo, apenas ya vamos a comenzar, y esto ya luce en un lleno casi total. Para en cuestión de breves instantes, mis amigos, pues ya esto estará completamente abarrotado. Ahí estamos invitando pues a nuestras guapas reinas, a las pequeñitas que también pues hoy están engalanando ni más ni menos el evento importante que ya pues por aquí se viene avecinando. Los invitamos al centro del ruedo para que nos hagan todo un favor. La recibimos con un aplauso que se escuche bonito, miren nomás. Pues es el estilo San Luis, el único estilo de montar toros donde el papel principal lo lleva la belleza femenina, amigos nuestros. Así es que pues las estamos recibiendo a todas estas guapas damas y estas chulas pequeñitas que ya pues nos hacen favor de estarnos ya también acompañando. A los jinetes, estamos listos, viene esto que es la presentación. Hoy estaremos presentando ni más ni menos cerca de 31 montas con espuela charra, además 10 montas especiales, para lo cual vamos llamando ya a los primeros, esté a la mano. Este es Juan González de Pastora, hoy estará trabajando a bombón de El Molino Colorado. Presencia de otro de los jinetes destacados, que es Edgar López de Tierra Nueva. Hoy lo estaremos viendo trabajar a capullo los toros de El Molino Colorado. Vamos llamando la presencia también de usted, amigo Javier Alvarado de Contrahierba. Hay un toro designado para usted, se llama Consentido, con los toros de la propiedad del Molino Colorado. Este es Javier Alvarado de Contrahierba. Estará trabajando Montes del Molino Colorado desde Ciudad Fernanda. Recibimos al centro del ruedo a Julio Rodríguez. En la participación de otro de los jinetes destacados, Omar Barrón de Terremoto. Hoy se le asigna al toro volador El Molino Colorado. Viene la participación de Omar Barrón. A llamar al centro del ruedo al jinete Marcos Alvarado de Contrahierba, o lo estaremos viendo trabajar con todo Coralillo de la Laguna. Es Marcos Alvarado. Hoy estará midiéndose al Tamarito de la Laguna, es de Villahidalgo, al centro del ruedo la presentación de Gerardo Ramírez de Villahidalgo. Que en este estilo sabe trabajar. Hoy recibimos a Arturo Castilleja de Villahidalgo, lo estaremos viendo a través de ese torazo a bordo del fiscal de la Laguna, Arturo Castilleja. Vamos a llamar al centro del ruedo también un jinete de la talla Alejandro Alvarado de Contrahierba, o lo estaremos viendo desempeñarse con todo a bordo de Cascabelillo de la Laguna, Alejandro Alvarado. Viene Juan Hernández, es de Ciudad Fernández, hoy lo estaremos viendo desempeñarse a bordo del Nevado del Peñasco, para que nos haga todo un favor de irle pasando Juan Hernández.
Pero más adelante, compadre Bande. Ok, gracias. Vamos a presentar lo siguiente. Se trata de Víctor Bolaños, jinete de progreso. Lo estaremos viendo en ese toro llamado El Corita de Rancho El Peñasco. Tiene también la participación del jinete Amado Ramos, de por allá de Rayón. Hoy se trepa al Dominico de Peñasco. Presencia de Mario Rodríguez de la colonia 20 de noviembre montando al Jorongo de Peñasco. Viene a continuación el turno para Chino Barrón, el de progreso. Estará montando a toro renegado de Rancho Alegre. A ver si le puede pasar para acá Chino Barrón, acá de este lado, para irle dando simetría poco a poco a este asunto. Viene también hoy para presentarse un jinete de Ciudad Fernández. Él es Iván Rangel, monta a Leoncito de Rancho Alegre. Anda nuevamente vigente, originario de Tapaón, monta al toro rebelde de Rancho Alegre. Él es Abel Montalvo. Hace acá de este lado, Abel no está muy acostumbrado a que lo pase las cercanas, él las ingenias son. Vamos a presentar también aquí en esta tarde, originario del terremoto, estará montando el toro mulato de Rancho Alegre, él es Cruz Padrón. Vale, cargamos a todos los clientes, hay que estar al margen, hay que estar al tiro, esto ya está caminando, esto ya inició. Vámonos enseguida, también llamamos al gerente Pedro Iván de Progreso, monta al tejano de Rancho Alegre, Pedrillo Iván. Y de los astros del jaripeo, de por allá de Tierra Nueva, monta al dueño de nada, del Rancho de la Chiquita, él es Francisco Acevedo. Destacando esto, en este año vamos a presentar hoy, estará montando el príncipe de la Chiquita, originario de Contrahierba, él es Ángel Vera. Él es otro jinete que también va rápido para arriba. Él se estará viendo en el espantapájaros de la Chiquita, de la presa de San Agustín, Enrique Sota. Jinete de Antonio Domingo, montará los tres muertes del Rancho de la Chiquita. Él es Antonio Segura. Ándale, pues vamos a dar paso a uno de los jinetes importantes que ya por acá se viene reportando. La participación de Noé Padrón, de Soledad de las Flores. Hoy estará trabajando a nuevo comandante de la Chiquita. Llamando la presencia otro de los jinetes destacados de San Francisco, Héctor Medrano. Hoy lo estaremos viendo a bordo del Invicto de Rancho Alegre. Vamos a llamar al señor Héctor Medrano al centro del ruedo. El canje de
de San Juan los ha visto nacer, resurgirse, intentarse, trabajar en los jaripeos. Hoy lo estaremos viendo a bordo del terrorista de Rancho Alegre, es Hugo Hernández. A llamar a José Castilleja y Villidalgo, y lo estaremos viendo a bordo de este que es un torazo, se llama Extranjero, con los de Rancho Alegre, con el amigo Chayo Baena. Este es José Castilleja de Villidalgo. Pues toda una dinastía. Omar Castilleja hoy estará trabajando al italiano de Rancho Alegre, de Villidalgo, al centro del ruedo. Presentamos a Omar Castilleja. Viene Chaparro de Oro de Ciudad Fernández al centro de ruedo, lo invitamos hoy. Estará trabajando a bordo del aventurero de Rancho Alegre, el Chaparro de Oro. De Villidalgo, a él pasando Juan González, ya se le estará asignando un toro propiedad de Rancho Los Dos Cruces. Mientras tanto, pues ya lo estamos invitando al centro de ruedo, Juan González de Villidalgo. También de los jinetes de Villidalgo, Julio Juárez, váyale pasando. Hoy también se le estará asignando un toro de Rancho Los Dos Cruces para ser Julio Juárez de Villidalgo. También tenemos el gusto de presentar otro de los jinetes que ha sido todo un ícono, toda una trayectoria. Apenas y pues el día 20 de diciembre pasado, aquí mismo en Catarina, en el lienzo de los hermanos Morales, le rindieron un merecido homenaje, un reconocimiento grande a toda una trayectoria. Hoy pedimos con un aplauso grande, vamos a recibir a Paulino Hernández, el de Catarina. Hoy estará trabajando a Girasol en San José Alburquerque, sí señor. Ahí es el reconocimiento, parece que toda una trayectoria posee Paulino Hernández. Ojalá esté ya a la mano este hombre que en sus escuelas ha puesto en alto el nombre de Catarina. Hoy también aquí se estará presentando, este es el señorón Paulino Hernández. Ya lo que viene son jinetes para Montes Oficial, ya los estaremos invitando pues también al centro de este ruedo. Y ya está la mano, ojalá y nos podamos ir acomodando hacia el frente, ahí en una casa que destacan, que trabajan. Vamos a dar un pasito, un par de pasitos hacia Juan Ferreinas, allá hacia el frente. Atrás de ellas colocamos a los jinetes de Monte Especial. Lina hoy estará desafiando a machetazo del Peñasco. Lo que pasa es que son de los jinetes que en este año han agarrado auge, son el 20 de noviembre, Sabino Rodríguez, el Monte Especial, o lo estaremos viendo también trabajar con todo. Sabino Rodríguez, el 20 de noviembre. Toda una trayectoria posee, son los jinetes seguridad, los jinetes que donde se plantan siempre dan el espectáculo grande. Hoy recibimos en Monte Especial a Roberto Martínez de Diego Ruiz, estará trabajando el mariposo de La Laguna. Agradecemos al jinete Roberto Martínez de Diego Ruiz su presencia al interior de este ruedo. Hay que echarle ganas, jinetes, esto ya camina. Vámonos enseguida presentando a este jinete del Sabinito. Él es Antonio Carrizales. El jinete revelación de este año, originario del Ojo de Agua Seco, él es Jorge Rojas. Jorge
perseguida, originario del rancho La Libertad, jinete que subió como la espuma en este 2014. Nos referimos a Gustavo Gómez de La Libertad. Especial lo que estamos, amigos nuestros, hoy reportando. Viene otro también, originario de Pastora. Nos referimos a Octavio González. Anfitriones de los sirvientes de casa, vamos a presentar este que también en su oportunidad ha sido campeón. Hoy montará Francisco Torres de Catarina. Estará participando el subcampeón del jaripeo, originario de Pastora, Eduardo González. Su cliente que todavía no llega, de Santa Isabel, el actual campeón del jaripeo, Johnny Robles. Válgame Dios. No están estos clientes aún, no se reportan, pero bueno, viene una gran sorpresa. Porque hoy, dentro de la modalidad de montas, ya sabe, todas, la mayoría de montas serán con espuela charra, las especiales, bueno, pues estilo San Luis Potosí. Pero hoy también tenemos el gusto de presentar a una dama que hará una participación, una monta, desde Monterrey, Nuevo León, Natalie Rodríguez. Dentro de las montas especiales que vamos a ver hoy trabajar, Natalie Rodríguez, le deseamos mucha suerte a usted. No siempre tenemos una dama que quiera pues ponerse a la línea donde están estos grandes. Esa es la línea de frente, ahí donde están las montas especiales, y primero Dios que todo salga de lo mejor. Invitamos al juez Sergio Jordán también reportarse por acá a este lado, el amigo Querreque, quienes se van a estar calificando junto acá con Canelo. ¿Dónde están las reinas? Por ahí inmediatamente en la parte de atrás. Y a cada uno de los amigos lanzadores, gracias. Ellos con la misión siempre de controlar el ganado, de darle manejo al ganado aquí y en los corrales. Gracias de antemano a cada uno de los amigos lanzadores. Ya pueden ir ingresando, vayan pasando, amigos lanzadores, acomodándose aquí en la parte de atrás. Señores, lanzadores, grabación para ellos, haremos pues una oración para ellos, haremos una encomienda. Una vez terminando, habremos de salir encabezando esta línea que... Señor, hacemos una pausa en este evento para una vez más pedirte, seas nuestro invitado de honor. Los jinetes no tienen favores especiales, no te pide que se rompan las barreras de lo imposible. Solo te piden que no los abandones y les des tu protección, para así poder seguir cabalgando en la arena de vida, esa vida que tú has querido que lleven. Cuando llegue el último e inevitable jaripeo, los llames allá, donde las praderas son ricas en pastos y el agua es azul y cristalina. Les digas al llegar, pasa. Tu boleto de entrada ya lo has pagado. Sabemos que se hace tus... Amén. Y que venga ese aplauso, amigos nuestros. Iniciamos de esta manera y le avanzamos con Roberto Pérez para que le siga por ahí estas guapas damas, las reinas. Como tiene que completar la vuelta, ahí le sigue, le avanza al costado izquierdo. La vuelta completita. Habrá que darla. Todos los jinetes, gracias de antemano a quienes hoy se han dado cita nuevamente en torno
a este lienzo La Joya. Hoy nuevamente vistiéndose de gala, hoy nuevamente mis amigos, pues poniéndole todas las ganas, todo el empeño, para que las cosas tengan la lucidez esperada, para que las cosas hoy verdaderamente resulten para los participantes. Mucha suerte para quienes en las montas especiales estarán rifándotela, y también para quienes en la monta con Escuela Charra, sabemos es algo pues difícil, quien se ha acostumbrado, quien se ha iniciado en las montas con Escuela de Gancho, los jinetes se salen clavados, pues es muy difícil cuando de repente se le trepa con una espuela que no va trabada, con una espuela que incluso va hacia el frente, y por ello es que pudieran ocurrir montas de muy poco tiempo, pudieran a los jinetes caer pronto, pero es parte de la condición que pone la comisión organizadora, y los jinetes, pues con todo el coraje, dicen así nos la aventamos. Así es que amigos, es como se estará montando la primer parte de este jaripeo. Ya enseguida vendrán las participaciones de los jinetes de monta especial. Así es que pues vamos a desearle mucha suerte a cada uno de ustedes, amigos, a las piernas de lanzadores también obligados a presentar habilidades y destreza. Suerte para todos. Así es, amigos nuestros, bienvenidos a Catarina. Esta es la casa grande, el jaripeo, la catedral, el jaripeo en el San Luis Potosí, lienzo Charro La Joya. Hoy os estaremos degustando un paquete de 31 montas con Escuela Charra, 10 montas especiales. Es el paquetazo grande que hoy estará adquiriendo, ni más ni menos. Ahí se quedan las reinas en el palco, las decanes en camina, si les parece bien. Aquí derechito de una vez encontramos la salida para todos estos valientes. Pues ahí está el aplauso, señoras y señores, pásensela bien. Con este ventazo cerramos 2014, que en cuanto a jaripeo ha sido espectacular. Viene el 2015, ya se asoma, y simple y sencillamente será fenomenal. Para toda la afición al jaripeo, bienvenidos. Pásense la bien, mi gente. Sí, señor. ¡Comenzamos! Ese saborcito, esa fluidez necesaria al evento que ya hoy está iniciando. Vamos a ver. De monta libre, que tener a la mano ya a Bombón del Molino, al Capullo y al Consentido. Prepárate, Juan González, Edgar López, Javier Alvarado. Son jinetes a los cuales estaremos teniendo avance, estaremos teniendo ya también continuidad, amigos nuestros, el día de hoy. Vamos a ver, échele ganas, jinete, ya, o pues no le piense, ya se sienta, ya se para. Así es que pues vamos a ver este ejemplar. Pues al menos está tranquilo, ojalá y rapidito pueda sacar su participación, porque después de esta, que quedó pendiente de las montas libres, ya os estaremos resaltando algo así como 31 montas con Escuela Charra, para que después vengan 10 montas especiales con eso, o cerca de 40 participaciones son las que estaremos viendo. Ahí está, se abre la puerta este ejemplar, sí, que genera el movimiento, y bueno, como suele suceder en estas ocasiones, rapidito quedó en el suelo. Vamos con más ya después de esta. Pues tenemos los primeros, es el Bombón del Molino, es el Capullo, es el Consentido, Juan González, Edgar López,
Javier Alvarado, con los que estaremos viendo, pues ya ni más ni menos, amigos nuestros, el día de hoy. Mientras tanto, tenemos oportunidad de seguirles enviando otro tema. Ni menos, ahí está, a puerta, pero tenemos que irte cayendo rapidito, ni hablar. Es Abel Montalvo Junior, a bordo de Rebelde de Rancho Alegre. Vamos a echarle un vistazo, el primero, ni más ni menos, este jinete. ¿Cómo estamos, Abelillo? ¿Todo bien? ¿Qué bueno? Y señor, dice, ¿verdad? Saludos a la raza de Guerrero, el tema del parrandero de Polo Urias, la gente por el suelo. Abrazan y... de Cruz Padrón, el terremoto se llama Mulato, este Rancho Alegre. Vamos a ver, me parece que esta no es Cruz Padrón. El jinete que toma el relevo, ahí lo tenemos trabajando. ¿Qué pasó? Rapidito, este hombre acaba, cae, toro, cae jinete, y los dos corren para el mismo lado. Cada uno asustado, el toro con el jinete con el toro. ¡Ay, qué barbaridad, sí, señor! A Jorge, a Natalia, a Sofía, allá también para Jerigo, a Francisco y también para Juanita, de parte de Paco Francisco, Heredino Guerrera, saluditos, enhorabuena para ustedes. Saludos ahí para José Grimaldo y familia, nos escuchan en Houston, Texas, de parte de Humana. Ahora estamos saludando, enhorabuena. Vienen las siguientes participaciones, hay que darle, jinetes, ahí la llevamos, ahí va esto poco a poco teniendo avance y hay la oportunidad, pues, de estarle saludando a toda la gente que hoy nuevamente, como panel de progreso, en esta monta que estaremos siguiéndole a bordo del toro tejano de Rancho Alegre. Mucho toro, perdido y van, así es que también se viene con la escuela, chaval. Ahí está, pies. Está listo, échale Pedrillo fuerte. Saliendo del toro tejano, Pedrillo da el costalazo en el suelo, ni hablar. Ya se está acostumbrando a ese tipo de caídas, Pedrillo Iván, pero como dijo la viejita, así pasa cuando sucede. Saludo para todos, suerte. El caripeo Francisco Acevedo. Este torazo, pues, se llama el dueño de nada. El rancho, la chiquita, abriéndose la puerta. Y está, hágalo levantarse. Jueguen en el pescuello con la escuela. Rayen un poquito para que el toro levante un poco. Aquí están las vueltas. Ahí se ve el callo, ahí se ve el colmillo. Los jinetes que sabe, le está spoileando, le está hablando al toro, como debe de ser. Eso es lo que luce de este estilo. Y aquí está este jinete del cual no esperábamos menos, el jinete Francisco Acevedo, allá de Tierra Nueva. No se deje ganar, anda bien anclado. El toro ya empieza a ser dominado. Este toro que pierde de esa manera. ¡Ahí le damos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Cuidado! La gente de Río Verde, San Luis Potosí. La gente de San Luis Potosí, allá para el tío Fortino, dice, de parte de Giselle y también para el compa, complacernos con la de bien servida de los jefes de y Diego Herrera, el tema que me está dando, que desean escuchar. Ahí estamos, amigos nuestros, viendo caminar. García Torres, le estamos saludando también con todo gusto. Viene la siguiente, viene Ángel Vera, el de contrahierba, lo estaremos viendo desempeñarse. Este toro se llama Príncipe y también lo trae la chiquita. Hay que ir acercando al espantapájaros, al Tres Muertes y al nuevo comandante. En este orden, háganos el favor. Saludos ahí para toda la gente de Querétaro. Queremos la canción El Parrandero
Y dice de Paul Urias, también saludos para toda la gente del Portezuelo, a nuestros amigos de Portezuelo, la gente de aquellos rumbos, la gente de la región central del estado potosino, caripeñera sin lugar a duda. A la gente de Santa María del Río también, bienvenidos amigos nuestros. En lo que viene la siguiente monta, les enviamos. Solo maromea como de la triple X, perfecto. Cano Segura, atención cámaras, eres Cano, saludos también para Eric Cano, a Hugo Eric Cano, que radica allá en Virginia de parte de su esposa y su hijo, que lo extraña mucho. Saludos allá con todo gusto, allá para a Leo Tobías, a María Galicia, a Jesús Asensio, a Susana Galicia, una canción de Indomable, la gente radicando allá en Luisiana de parte de Tony Galicia, a Jesús Juárez y familia, Luis Juárez, Palacios y familia, le estamos saludando, enhorabuena, la gente radicando allá en Houston, Texas, de parte de sus papás y sus hermanas, favor de saludarnos en el correo Lorenzo Juárez. Se prepara la siguiente, mientras tanto, les complacemos con esto. De San Agustín, en este todo espantapájaros que trae la chiquita. Suerte para usted, jinete, y le esperamos. Dos miles de aficionados en el mar. Atención, todo listo, fuerte. Aquí está Enrique Sota, montando con Escuela Charra también este poderoso ejemplar espantapájaros. Pues de adivinaste hasta el momento, los movimientos están resultando acomodables para usted, Enrique Sota, la gente de la presa de San Agustín. Este toro que ya se ve controlable, este toro que ya se ve tranquilo y muy mermado. Así termina y le damos fuertes aplausos. Poderríos, dice, saludos también acá a Bambi, saludos, la canción del grupo Legítimo Amor de Cuatro Paredes, para saludar a Elena Rivera, la gente del Ranchito Rivera, de parte de Hilario Torres, los saludamos también por ese lado, dice Bambi, atención, la cámara, saludos para allá para Gerardo de la Torre, Antonio Alonso, Alganzo, de parte de Adona, Alonso, Beto, la gente radicando allá en Dallas, Texas, le estamos saludando, enhorabuena para ustedes, para la gente de Pardo también reciben el cordial saludito a José Velázquez, el Saucillo, de parte de el amigo Chapulín, saludos ahí para Daniela Rangel, a Jenny Rangel, a Lucy Maldonado, Marisa Grimaldo, a Cindy Blanco, Liliana Vázquez, a Beba Torres, a la gente de Cieneguilla, a la gente de San José de las Flores, la gente de San José de Gallinas, la canción 100% potosino con el grupo Indomables, allá para Cindy, Liliana Páez, a Lucy Maldonado, Marisa Grimaldo, Daniela, a Beba Torres, les saludamos, enhorabuena. No hay nada de aquel lado, échele ganas, vendrá la participación de Antonio Segura, este jinete de Atotonilco, en el toro llamado Tres Muertes que trae la chiquita. Mientras tanto, les enviamos. Pendientes, así está, pues poco a poco avanzando esta tarde bonita. Es el resumen de todo lo que en el 2014 ha avanzado. Estamos escuchando a los amigos de la banda consentida. Gracias.
charcos, saluditos mis compas, ah, Joaquín Pedraza y Martín Pedraza, saludos, sus grandes amigos. Saludos a la gente de Colima, Colima, saludos. Vamos a ver, viene la siguiente, Antonio Segura de Totomilco, la puerta se abre. Ahí está en este torito ligero, le trae reparos, el aterrizaje ya viene a llegar. Incluso se ve braviado, se ven problemas por este toro que hoy reporta el tres muertes de la chiquita. Presente, por favor, complacernos con Ranchos Potosinos. Saludos. Nos está escuchando Santos Ventura, ya lo está buscando Francisco Acevedo. Aquí en el sonido, reportarse Santos Ventura. Y saludos a la raza de la parada de los Martínez Villa de Zaragoza. Saludos. Atención, viene Noé Padrón, el de Soledad de las Flores. Suerte para usted, quien es el nuevo comandante de la chiquita. Échale ganas, siguiente, ya está en plena preparación este jinete, la puerta se abre y está saliendo a toda velocidad de esta carrera la que está reportando el nuevo comandante y va a pura carrera. Son avances largos y pronunciados que está sosteniendo este jinete, pues ahí está. Lo bueno que también de a caballo la sabe bien y ahí anda en la carrera bien sosteniendo. El toro que ya empieza a detenerse, se infectan los lazos para tranquilizarle al nuevo comandante. Ahí está, tiene el jinete Noé Padrón. Parece que ahí está. Eso es todo, le damos el aplauso. ¡No, puerta! Ahí está. Y ahí quedó rapidito Tormedrano de San Francisco. ¡Bueno! ¡Señor Rondo! Está para la vaquerita conducida, pero. Para el compa Julio Torres, saludos, Soledad. ¡Se arriba! ¡Noticia! Hasta las
Francisco Montano, saludos, grandes amigos del organito. Raza que anda por acá, de este lado, saludazo. Amigos en Atlanta, Georgia. Saludos. Vamos a ver. Listo, José Castilleja, se le ganas al extranjero. Ahí está, suena el cerrojo. Abre la puerta, lo tenemos. Jinete que le aguanta, ahí está trabajando. El toro le rinde al jinete. Ahí termina. Vamos echando un aplauso a este valiente, sí, señor. José Paz Nieto de San Martín 200, Oliverio Hernández de San Martín 50, Juan Marín Palomares de San Francisco 100, Felipe Hernández de San Martín 50, Héctor Rocha de San Martín 200, Cristino Rodríguez de Loco de Agua 200, Daniel Castillo de Loco de Agua 60, gracias a Nelson Rojas del Milagro 50, Luis Banda 50, Alejandro Torres González 50, Sergio Banda Castillo 100, a Jesús Castillo Canela 100, Adolfo Banda 100, a Amado Flores, gracias 80 dólares, el amigo Bermio Banda 100 dólares, Luis Flores está cooperando con 60 dólares, Manuel García, gracias 50 dólares, Carlos Juárez 50, Francisco Hernández 100, gracias a Gerardo Hernández López 100, a Antonio Galicia 100, Alfredo Hernández 50, a Pedro Martínez 100 dólares, gracias a Marín Martínez está cooperando con otros 100 dólares más, se lo estamos agradeciendo bastante parte de la comisión organizadora, gracias a los que cooperan, a Roberto Eliel Pérez Canela paga el Bampis de San Luis, Chayo Vera, gracias, está pagando la voz sabritosa del teniente, Edgar Gámez paga la monta de Arturo Castilleja, la cooperación de Rafael Canela Aguilar de Santa Caterina son 100 dólares, Alejandro Vargas está cooperando con 500 pesos mexicanos, se lo estamos agradeciendo, saludos especialmente a la raza en Charlotte, en Norte Carolina, en Virginia, en Culpeper, en Perland, Texas, en Houston, en Bowman y en Campos, Texas. Claro, ahí están los saludazos, mis amigos. El día de hoy estamos pues en el avance pleno, ya se prepara la siguiente. José Castilleja de Villidalgo, el que estaremos viendo ni más ni menos el día de hoy. Vamos a estar pendiente, no, me parece que es Omar Castilleja, el que está trabajando al italiano. El italiano del Rancho Alegre. Tenemos más, mis amigos de la banda, pues suéltele bonito y suéltele bien. Tenemos las razas salitreras, se vinieron la gente Villa de Zaragoza. A los amigos que hoy nos están ya acompañando. Los bienvenidos, ¿verdad? Ahí terminó rapidito su participación, se llama italiano, es de Rancho Alegre. Vamos a ver si nos puede reportar el nombre de la damita que estará trabajando, también montando, y qué toro le van a meter allá en el cajón, porque viene después de la monta de Paulino Hernández. Por ahí anda, una disculpa, en la lista no la tenemos. A ver si nos la puede reportar a alguno de sus acompañantes, una damita que hoy estará pues trabajando, estará montando después de la monta de Paulino, y a ver qué toro se le va a meter allá en el cajón. Sobre acá para mi papá Luis Juárez, de parte de Luis Junior Juárez, para mi mamá Nati Hernández, saludos. Y el Bosco Mendoza, su copa Carrizal, que ha ganado Ciudad Fernández, se llama Ventanero, desde Rancho Alegre, Juan González de Villidalgo, estará trabajando al abuelo de San José Alburquerque, para que los que poseen estos toros los vayan ya reportando rapidito, o los atendemos con el gusto grande a todos y cada uno de ustedes. Dice por acá, allá para Atlanta, Achaca, dice por acá para la niña de Gran General, allá para René Ojos, René Rojas y José Luis Osornia, la raza de Venaditos, claro, dice por acá, saludos allá para Benigno Contreras, para Ángela Álvarez, para Aarón Contreras, que rica por allá en Arkansas, de parte de los hermanos Contreras, para don Pedro Méndez, para Pedro López, para Benito López y Efraín López, de parte de los hermanos Contreras, saludos para Yesenia Maya, de parte de su novio Teófilo Contreras, que la quiere bastante el día de hoy. Ahí estamos, claro, en el avance pleno, saludando a todos y cada uno de ustedes, allá para Anaí, a chicas de El Charco.
tenemos el gusto de estarlos saludando. Ahora de este lado vamos a poner dos temitas por acá, mis amigos, para que usted se las diga pasando de lo lindo y de lo mejor. Nos vamos dos y dos, ¿les parece, mis amigos de la banda? Ándele. Os vamos a generar dos temas, pues por acá, de este lado. Es que cuando nos estén viendo, estén aventando un 24. De pura Budweiser. ¡Ay, no más! Se le gana el chaparro de oro, puerta. ¡Quiero más que tu brazo! Os va a beber el cuervo aventurero, cállese al piso. Los de Chayo Vena. ¡El aplauso fuerte por el toro! El aplauso fuerte para el jinete, este sector campeón de la Copa Ranchera. Es Rancho Alegre, Chayo Baena, los toros. Para vivir más contento. Ya anda pisteando, ya nos dicen que tienen, pero más güeyes, más light, pero por montones. Allá en la Unión Americana, gracias. Nos estamos saludando a través de esta señal, dice verdad. A la familia Rufino, ¿tivieron? A Ismael Rufino, que dijo allá en Dallas, de parte de la familia Rufino Alonso. Ahora Ismael Rufino, de parte de la familia Galván Rufino. La familia Salazar Rufino ya se viene generando. Viene Juan González de Villalgo, estará trabajando el abuelo. Los toros que traen el día de hoy. Y más ni menos a José Alburquer, que es el Guarache San José también. A Boli Guarache, pero que tengan a la mano Girasol. Los toros del San José Alburquer, que ya se prepara a siguiente participación, amigos nuestros. Hoy tenemos el gusto, pues, de saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Pásensela, pero mucho, muy bien, ya se acabó. 2014 ha sido sensacional en los eventos de Caripeo. Viene el 2015, un año que se espera, pues simple y sencillamente fenomenal. Ahí estamos en el avance pleno. Vamos a ver Juan González, este Hidalgo, se llama abuelo, es San José Alburquerque. Os vamos a estar al pendiente a la participación. Todo está listo, sí, señor. Bueno, el cerrojo, abre la puerta, lo tenemos, toro. Aunque macizo le genera reparo el jinete, ahí está, la patadón hacia adelante, generando, rasgándole, bien buscándole a participación especial de Juan González. Póngale atención, este jinete ya está agarrando su lugar en el caripeo, de los que sí, el de Villalgo se reporta. Juan González lo dominaste, vamos a dejarlo, se va a bajar. ¡Oh, la pierna cruzada, recuperando el pretal! ¡Sí, señor! Echándole un aplauso grande a este valiente. Seguimos avanzando, mi gente. Oye, el Guarache es el girasol. Viene una damita a montar y después las montas especiales. Para que se alice Sabino Rodríguez, Roberto Martínez. Ustedes, vamos a ver, ya está preparándose el turno para Julio Juárez de Villa Hidalgo a bordo de este toro llamado el Guarache. Enseguida vendrá la actuación de Paulino Hernández de Catarina a trabajar en ese toro, el Girasol. También encargamos el nombre del toro que viene a montar la damita por allá de Monterrey. También el nombre nuevamente, por favorcito, tráiganlo, ténganlo por acá disponible, se lo agradecemos, porque aquí estamos, amigos, hoy avanzando en esta tarde bonita, en esta tarde ambiente. Y después de estas tres nos vamos de lleno con todas las especiales. Es el Gavilán. Vendrá el Gavilán.
Ahí está la música, los amigos de la banda La Consentida. Atención al señor Hipólito Terán, reportarse acá este lado. Atención Hipólito Terán, repórtese acá arriba donde está el sonido. Dicen los boteros, ya hay pura corona light. Bueno. Saludos ahí para la familia Torres allá en Culper, Virginia, al primo Rubén. La canción, ¿por qué nos venimos al norte? De parte de Fernando Torres, saludos. Ahora también para Lucy, Guadalupe, Arancy, a la gente de la Borbieca, saluditos. La puerta se abre, ahí está saliendo, en la salida, el jinete ya iba por ahí casi perdiendo, Julio Juárez, el Guarache, hoy triunfador. Nos informan que en el lugar de Paulino Hernández viene Jorge Caso de Primero de Mayo. Damón les dice él, no se siente seguro, entonces no se hace perfecto. Pasamos el dato. De parte de la gente del Charco. El tema, sabiendo quién era yo, es el que les llega a esos amigos. A Juan Morales, Carlos Morales, ahorita la gente aquí en Catarina. A don Roberto Pérez, le saludamos a mí con todo gusto. A José Velázquez de Saucillo, saluditos también con todo gusto. Amigo Cheque Grimaldo, la gente llena de Totonico, saludos, allá nos vemos el día 7 de enero. De parte de Juan Morales, saludos. Acá arriba, atención a Armando García, reportarse. Prepárense las payasitas, viene su entrada, payasitas, acabando la banda. Nos vamos con la entrada de las payasitas, que ya deben estar listas, en lo que se acerca Jorge Jasso, para que si están listas las payasitas, rapidito, les tenemos aquí el ritmo, para que presenten su coreografía. Vamos a ver si están listas las payasitas. Es el momento. ¿Cuántas son hoy? Es una turba de payasitas hoy en día. Al centro del ruedo, al centro del ruedo. No hay más payasitas. Está creciendo la cantidad de payasitas hoy en día. Para el 2015 se prevé que habrá más de 1000. Es una plaga que está creciendo. Allá hace un año era la tomatita la que salía, pero hoy mira más. Algún payaso anda suelto. Según se ve. Y bueno, nos vamos a presentar la coreografía al final de cuentas. Rapidito, porque hay poco espacio. Y le vamos a pedir que se avienten una vuelta bien sexy. Cada quien con su cada cual. Y seguido a eso, una vuelta bien rapiditititititin. Cada quien. Bueno, y viene lo más importante, que se llama trapazo. Todo el año siendo trapazo el año. Ahí está el trapazo. Échale ganas, Jorge Jasso, allá en los cajones, continuamos con usted. Y ya para despedir a las payasitas, maroma para la izquierda, maroma para la derecha. ¡Éntale! Aquí hubo un impacto fuerte, una colisión. Son tantas que ya no caben en la vía. Bueno, pues le damos fuerte el aplauso para todas las payasitas, ¿les parece bien?
van a pasar hasta sus lugares a cobrar la factura, ya lo sabe, esto no es gratis, es digno de una moneda. Van a pasar hasta sus lugares, amigos, ya está. Para seguirles saludando todos a cada uno de ustedes, también le pedimos a Natalie Rodríguez de Monterrey, se vaya preparando, ya está el Gavilán de Santa Catarina, el toro que usted vendrá a montar. Y de ahí en adelante nos vamos con todo el paquete de montas especiales, donde ya debe estarse preparando el jinete Sabino Rodríguez de 20 de noviembre para usted. Ya está el toro espartano de las dos cruces. Roberto Martínez de Diego Ruiz, prepárese para usted, ya está el mariposo de la Laguna. Mientras tanto, vámonos con música, aquí les enviamos para ustedes. Ahí está Jorge Caso de Primero de Mayo en este El Girasol. Girasol, los toros de San José Albuquerque. Es un ejemplar que está respondiendo un poco. ¿Cómo hace falta el berinjero? ¿Cómo hace falta la activación de los toros? Hoy ha quedado claro las grandes diferencias, las ventajas y las desventajas, los pros y las contras, y lo que es el jaripeo de hace 15 años. O 20, quizás hasta más, al jaripeo de hoy en día. ¡Vamos dándole fuerte el aplauso! Mujer jinete, la esperamos ya. De Monterrey. Aquellos años cuando también teníamos una mujer jinete, recuerda usted, Lourdes Montalvo, también muy destacada en su momento. Ahí les saludamos y por ahora en turno, pues vamos a ver a trabajar a Natalie Rodríguez. Saludos a la gente del Valle de los Fantasmas y a los Trillizos de la Nueva Generación. Saludos a Panchillo Díaz, la gente de Loco de Aguas, a Nicolás Florentino. Ahí les estamos saludando. Así camina una tarde especial, la última de estas tardes del año 2014. Ya es costumbre pasarla todos reunidos aquí en este lienzo charro, La Joya, en Santa Catarina. Y estamos por ver una monta que esperamos, amigos, haga historia. Una monta que esperamos, pues deje un buen sabor de boca, tomando en cuenta que quien viene a realizarla, pues es una mujer, es una dama. Y ahí está ella en plena preparación. Natalie Rodríguez de Monterrey, Nuevo León, bien pendientes, amigos, interviene a toro el Gavilán, ejemplar de aquí de Catarina, para que no pierda detalle, para que se capture toda la información de video que hoy estará reportando, pues, esta intervención. Saludos también, dice por allí, a Martín, Cámara Martín Terán, saludos especiales a Benito Acosta, a su familia que no pudieron estar con nosotros en este año. La pasen un feliz año nuevo de parte de su familia. Gracias, gracias a ustedes, amigos, gracias a la gente que se está acá de este lado reportando, a la gente del Paso de San Antonio, les saludamos con todo gusto. Allá está preparándose en el momento. Un saludote, mi Bampe, dice, allá para la gente bonita del refugito, en especial para Eusebio, a Homero, a Ángel, a Adriana, a Daniel, a Saúl, todos ellos, feliz año. Atención, esto es digno de admirarse, digno de verse. Suerte para usted, Natalie Rodríguez. Monta al estilo rodeo, una mano libre para equilibrio, una al pretar. Vamos a ver. Ahí estará presentándose y alerta a todo mundo. No queremos presionarla más de la cuenta. Tómese su tiempo. Realmente, pues el hacer esto es para que el público esté alerta, esté pendiente. Usted tómese su tiempo, no se preocupe. Hay tiempo para rato y queremos verla que haga un buen trabajo, que se sienta bien segura, que salga en la posición correcta. Y aquí la vamos a ver.
a la amiga Natalie Rodríguez, la jinete Natalie Rodríguez. Ahí está ya en posición, se ve todo, está en la condición. Vamos a ver, puerta. Saliendo Natalie Rodríguez, el costalazo llega en segundo plano. Y ahí está, le damos fuerte el aplauso, se lo merece. Sale este toro, mucho cuidado. Don Roberto Pérez dice que él trae la paga para Natalie Rodríguez. Mucho cuidado, no se confíen, manténgalo a raya. Le va a entregar la paga por ahí al centro del ruedo. Es lo que indica el señor Roberto Pérez. Perfecto, al centro del ruedo. Natalie, adolorida, pero es su valor, su entrega, su entereza, su decisión, lo que está contando más que nada. Y aquí está la paga. Aquí está la paga que pues le corresponde a la participación de esta dama, que de veras qué valor enorme ha demostrado de parte del organizador. Se le hace la entrega y la paga. Pues siga echándole ganitas, ahí está esto. Esto, un deporte que de repente se ve que es de hombres, lo realiza esta mujer. Vamos dándole fuerte el aplauso, ¿les parece bien? Gracias, Natalie. Natalie Rodríguez en Monterrey, Nuevo León, lo que es el rodeo, allá pega con todo. Por eso es que es de la gente que anda atrás del rodeo. Gracias por todo, súbale la música. Armando Rocha de la Negra, ya está por aquí, Terna de las Sadores. Lo mejor que te puedo desear es que te vaya mal. Todo lo que traíamos de producto, pues todo se ha vendido. Casi ya quedó todo, las memorias, los discos, las revistas, ya casi todo se acabó. De veras, gracias. Gracias a todos ustedes. Eso habla de la aceptación, de la preferencia. Por ello es que aquí con esto le vamos a decir gracias. Traemos unos videos que vamos a aventar. Ya lo sabe la gente que normalmente nos acompaña todo el año a los jaripeos. Vamos a aventar esos videos donde más grite la raza. Y viene la segunda, aquí en Santa Catarina. A ver cómo grita la raza. El grito grande aquí en Santa Catarina. ¿Cómo grita la raza? Estruendoso, sin lugar a duda, ese grito. Un lleno total, como cada año aquí en Santa Catarina. Y lo vamos a aventar rapidito ahí, Chapulín. Listo para irlo aventando ya donde está el grueso total de gente. Y ahí se lo enviamos, gracias. A toda la gente que todo el año nos siguió en los jaripeos, Producciones Concord. Aquí estamos saludándolos con todo gusto. Y agradeciéndole sobre todo, pues parte de lo que se produce ahí en Concord. Aquí están estos videos. Quisiéramos que se vea todo, pero hoy está un mundo de gente. Llenos totales en los últimos jaripeos. Apenas Santa Catarina, que está viendo el jaripeo en vivo de parte de los hermanos Hernández Aguilar y Martín Terán. Allá dice que están pisteando con pura cerveza Bud Light a la gente, también pura Budweiser y Bud Light. Dice la que sea. De lo que a los que están pisteando, saludito. Sal y vale, vamos a ver un tema más de este lado. Prepárese la banda y mientras tanto les enviamos. Caminante, sin rumbo y sin destino.
puerta viene la primer monta especial. Ya estos son espuelas de gancho. Estos jinetes ya van clavados al cuero del toro. Viene Sabino Rodríguez el de 20 de noviembre. Es el espartano de los cruces. ¡Puerta! Ahí está saliendo de este ejemplar del rancho de las dos cruces, los ejemplares de los hermanos Díaz. Allá anda el jinete bien insertado, clavado, su espuela, al toro espartano de dos cruces, hoy con poco reparo, hoy con poca esencia. Así de esta manera el jinete Sabino Rodríguez está logrando quedarse, está logrando bien aferrarse a los lomos de este llamado espartano de las dos cruces. Bien hecho jinete, habrá que cansarlo, esta es la condición cuando se monta con ventaja. La ventaja es que va agachado, la ventaja es que lleva control casi absoluto de este toro. Y el toro de su parte lleva brinquero. Vamos dándole fuerte el aplauso, ¿les parece bien? Y nos vamos, aquí le estamos obsequiando y gracias al amigo Facundo Muñiz, gracias, amigo Facundo Muñiz, gracias por los collares. El amigo Facundo Muñiz se pone guapo con los collares, que son el recuerdo y parte ya de la tradición aquí en Santa Catarina. Así es que aguántenos poquito con la monta para que a cada quien le pueda tocar uno de esos collares y pueda lucirlo en la despedida de este año 2014. El año se termina y siempre se festeja muy en grande aquí en Santa Catarina. Hay obsequios, gracias amigo Facundo, gracias a toda la afición por nuevamente abarrotar en su totalidad este lienzo charro La Joya. Este lienzo charro que nuevamente se viste de gala con el gusto y la alegría de toda la gente que a lo largo del año en cada rinconcito del estado potosino acude a los jaripeos. A la gente que también allá en los Estados Unidos pues sale a disfrutar, a organizar, a ponerle sabor a nuestra fiesta. Lo que es el jaripeo. Ahí le estamos agradeciendo de esta manera. Gracias a cada uno de ustedes. Pues hoy nuevamente se cumple con ese objetivo. Hoy nuevamente se cumple con esa misión de que todos y todos ustedes amigos la pasen de lo mejor en este fin de año. El 2014 agoniza, pues está agónico. Y ya todo el mundo preparándose para que el 2015 esté presentando. Échenle ganas porque viene ya la monta. Échenle ganas porque viene la monta. Atención Ismael Aguilar, reportarse acá de este lado, Ismael Aguilar. Hay también obsequios que corresponden. Gracias a Che Baena, a Abuel Baena, a Jesús Torres. Vayan saliéndole porque viene la monta. Jesús Sánchez. Próximo 31, nos están pidiendo 31, el caricón para el próximo 31 del 2015. Y saludos a Maricruz, a Tania Álvarez, a Diana Álvarez, Ábalos, a la gente de San José de Gallinas también le estamos saludando. Aquí están los collares, más obsequios. Aguántenos con la monta, todavía hay gente acá dentro del ruedo. No vaya a ser el carajo demonio. Ahí están. A ver, Ismael Aguilar, avienta el puño de collares acá. Acá, Ismael, te piden a gritos, te exigen, ahí está el Monchesote. El Monchesote, tú jálale. Ya se reventó, pero como tendedero puede servir en la casa a lo mejor. Rápido, porque viene la monta. ¿Quién está dentro? Niños, ya no queremos niños en el ruedo. Ya no queremos niños en el ruedo. Viene la monta, súbanse todos. Y todas, los que andan en el interior del ruedo, cierran la puerta también. Ahí viene la participación de este jinete. Vamos a ver, si es un cambio, este no es el jinete Roberto Martínez, lo estamos esperando. Vamos
vamos a ver, se terminan los collares, gracias a la tradición nació aquí, eso de los collares en Santa Catarina, usted recordará, ya en otros garifeos también en parte se está realizando. Y en la siguiente monta, atención, todo listo. Atención. Especial al estilo San Luis Potosí, ya con escuela diferente, con la escuela actual. Aquí está el toro y el jinete ofreciendo y dando lo mejor. El toro es el que ya empieza a platear, el toro ya se muestra cansado. ¡Súbete, Botero! ¡Botero! Más le miramos los cachetotes allá. Y ya está dominado. La última noche de este 2014, saludos al burro y también para juntos a la gente de San José Gallinas, saludos. Y saluditos también con todo gusto, aquí se invitan a los primos. La canción Soy de Rancho, eso merece fuerte aplauso. Y saludos para a Salomón Rocha, a su esposa. A ver, también saludando a los amigos Salomón Rocha, gracias, saludos. Y después el bailazo, terminando con todas las especiales, vendrá la promesa norteña, es el capitán de la cuestión. Vientos a todos y jinetes. ¡Vámonos! ¡Ahí va ese monchezón! ¡Parece la pólvora! ¡Parece que está la pirotecnia! ¡Allá está toda la gente! ¡Cada rincón se procura escudriñar! ¡Y toda la gente que nos acompañó este año en el refugio! ¡Todo es lo único! Morales, Juan Morales, a mi compadre Berna Morales, saluditos. Y me divierto a lo grande, en bailes y jaripeos, masía y cerveza y mujeres, y un buen conjunto norteño. Amigo Paco Montalvo, la gente de San José Alburquerque, mañana nos vemos en esa tierra, San José Alburquerque. Y San Luis Potosí, a toda la gente del charco, saludos. Pues en las habas, porque somos muy sinceros. Aquí encendiendo ya la iluminación. Traigo una escuadra cuajada, siempre me hace compañía. Por gusto disparo al aire o por defender mi vida. Me gusta andar preparado por si alguien me brinca un día. Si es en mi México lindo o en los Estados Unidos, a Dani Luz de Nogalitos, aquí lo buscan en la bocina. A Dani Luz, la gente de Nogalitos de parte de Chava. Acá lo buscan. Soy verde, así como los peris. Aquí ya regalan los jinetes. Aquí empiezan las diferencias. Las montas de estilo San Luis son grabadas y ya se empieza a ver. Y en ella quiero morir, mas si la muerte me llega andando en otro país, yo quiero que me sepulte en mi San Luis Potosí. A toda la gente potosina que radica en los Estados Unidos y que nos está viendo a través de la internet, les saludamos con este tema bien padre. El potosino se llama, vamos a ver, está alguna invada, estamos hablando, enhorabuena para todos ustedes, todavía hay algo ya de acá arriba, ya en la parte de arriba. Saludos también para los señores Everardo Saldana y para el pueblo de parte del Zorrito y sus hermanos. A la gente en Chicago y Illinois estamos saludando y también lo hacemos llegar allá, dice, a la gente de los jóvenes, a la gente de la canción, muchacho, de barrio, de tal.
Cadetes de Linares o el potro de Cadetes de Linares le están solicitando. Vamos a ver, jinetes, si están en disposición, si no, para irnos con el que sigue, porque ya se empieza a terminar esta tarde y aquí, pues, esto iba a muy buena velocidad. No detengan la actividad del caripeo. Échale ganas, dice Cueros de Rana de Alcones para los Morales de Catarina, Juana Felipe, de parte de Montalvo del Organito. Allá para Paco Montalvo, a paso Montalvo, la gente, allá de los rumbos de Santa María del Río. Échale ganas, jinetes. Esto ya es urge, la banda. A toda la gente de Portezuelo, saludos, 12 de abril, su caripeo tradicional. Para el 12 de abril, todos invitados. Saludos de parte de Paco Montalvo, compadre. Le manda saludos. Chele gana, jinete. Probablemente pierda su oportunidad. Ya lleva mucho rato ahí. Chele gana, jinete. Todo listo, puerta. Ahí está otra monta especial. Israel López en el machetazo. ¡Machetazo! De esa manera lo derriba y lo aniquila. Así termina su participación. El capote. El capote. El tema de lanzadores del capote. Reportarse en ese lado. En buena tarde, poquito, poquito, dentro. Yo regreso más tarde con ustedes. Viene teniente. Padre, pues ahí estamos avanzando, claro, mis amigos. Pues ya estamos de regreso en terreno. Por acá el tema de los dos vicios para Bernardino y María, para Jesús Ávila de Arkansas, saludos. A para Karen Saldaña y Abelardo Vargas, para Alexa Saldaña, saludando. Señor Cámara Martín Terán, saludos para Juan Pablo Hernández y familia. Fernando Hernández y familia, para el cheque Alonso de parte de un amigo de Catarina, saludos. Abrazo que nos sigue a través del internet, lo estamos saludando. A la familia Flores Herrera, feliz Navidad. Eso ya pasó. Dale, pues saludos. Martín Terán, abrazo que está pisteando. Dale, pura cerveza, Bud White, se hace salud, Bud Light. Y lo que se estén echando para adentro, como quieras, o sea. Todo lo que le entra al cuerpo. Atención, cámara, saludos. Los hermanos Maya, que dedica por allá en la Unión Americana, de parte del Bola Maya. El destino de los indomables, ahí estamos avanzando, vamos a ver la siguiente, ya se prepara. Es el campeón del caripeo, Johnny Robles, el de Santa Isabel. Hoy estará trabajando a bordo del Capaz, los toros de el rancho La Cuesta, la torada impresionante, la torada de poderío, el don José Vega. Sí señor, se acaba 2014, qué buen año, qué buenos caripeos. Viene ni más ni menos el 2015 y queremos desearle de todo corazón, en parte de esa voz aguardosa, que el 2015 sea el mejor año en toda su vida. ¡Puerta! Ahí lo tenemos, miren nomás. Este es Johnny Roble, el campeón de Santa Isabel, trabajando al Capaz. Oro de Rancho La Cuesta, lo tenemos trabajando, lo tenemos generando. Este es el jaripeo grande, ya se los decíamos. 2015, ojalá y sea el mejor año de toda su vida. ¡Sí, señor! Ahí estamos en el avance pleno. O lo estás dominando, capaz que el Neo está perdiendo rapidito toda posibilidad. Y pues vamos a ver, Johnny, son montas especiales, estas que ya nos estamos digiriendo, sí señor, para toda esta gran afición al jaripeo que ya nos está acompañando. Autoriza los lazos, vamos a estar al pendiente, ni más ni menos, el día de hoy. Volaron botes, ya se apachurraron. Y más ni menos, Johnny, lo dominaste. Y en este Capaz sigue trabajando los toros en la poderosa, el Domingo de Ramos. Estamos en La Cuesta, 40 montas, 40 toros de don Pepe Vega. Y señor, otro ganadero que se va a dar el gusto y el lujo de presentar un jaripeo con puro toro de casa. Allá nos vemos, son jaripeos para el 2015. Lo dominaste, campeón, pues vámonos. Ya se prepara para descender, sí señor, y más ni menos en esta tarde. Este es el lienzo, Charo La Joya y Catarina,
O estás dominando, Johnny, ya. Prepara para descender. Prepara para terminar, culminar esta participación. Ahí está en el avance pleno, el toro que obedece al tirón de la riata, sigue caminando, sigue trabajando. Así es que pues vamos a ver, a no dominarse, Johnny. Lo que viene la bajada, pierna cruzada. Y señores, seguimos avanzando, dice acá. Allá para todas las guapas primas Robles. Para Karina, para Jenny, para Billy. Ah, para Dil. Para Elisa y Cristel que vienen. Y el Char, pues saludos. ¿Qué más soy de rancho de parte de Anaí la Serpiente? Saludos, mi guapita. Las chicas guapas del Cerco. Sentimiento de dolor, claro. Allá para Juan Carlos de parte de Yasmín Blanco, saludos. Eric Castillo, saludos. Allá para Xochitl Castillo, Elizabeth Castillo, para Yasmín. Gente, ahí cerca de Salitre, ese ranchito de Juárez presente. Por acá, Chayo Baena, Chuy Sánchez, del Güero, Baena, Chuy Torres, que se incluye Zenón Hernández a una nueva comisión organizadora. Piden el jaripeo para el próximo 31 de diciembre de 2015, prometiendo los grupos La Banda Roja, Josecito León, Indomables de Cerrar y un paquete de 40 montas especiales. Ahí está la solicitud de Chayo Baena, encabezando Chuy López, del Güero, Baena, Jesús Torres. Y se incluye Zenón Hernández para el próximo 31 de diciembre. Prometen La Banda Roja y Los Indomables estarán aquí. Aquí en Catarina. Ahí está la exhibición, sí señor, mira nomás. El Floreal de Riata, ahí está. Las pasadas se van generando, mis amigos. En esto que es, pues parte de lo que estamos presentando, Lienzo Charro La Joya. Por acá en Catarina. Ahí estamos en el avance pleno. El guerrillero de las dos cruces, Delito Enamorado. El carretonero de la cuesta, el capitán de la cuesta. Para que los vayan reportando ya. ¡Qué más! ¡Qué bonitas pasadas! Sí, señor. Pues vamos echando un aplauso a estos floreadores. Hoy en Catarina tenemos el gusto de estarles presentando esto. Es la tradición grande de los jaripeos. Importante. Por ello, Jesús Malverde, la raza de la Sierra de Álvarez. Saludos. Saludos, amigos. Ahí están las pasadas, sí, señor. En el avance pleno, ahí estamos. Una extensión de floreo de riata, de la más... digna calidad. Hoy por acá, en el lienzo echaron la joya. Miren nomás, qué pasadas, qué resorte. Y, señora, pues ahí están los aplausos. Hay que enviárselos a estos... Floreadores, bien hecho, mire. Los que el día de hoy estamos presentando. Y más ni menos para toda esta gran afición. Ahí están las pasadas a lo alto, los resortes, el espejo, todo lo que estamos presentando. Ni más ni menos, mis amigos. Para toda esta gente, ahí está. Pasada una, otra más. Y señor, ahí están los aplausos bonitos. Se vayan escuchando hoy, pues ni más ni menos estamos presentando todo este paquetazo grande para toda esta gran afición conocedora. Se fue en 2014. ¡Ah, qué buen año de jaripeos! Viene el 2015, ya se asoma y estará simple y sencillamente siendo fenomenal. Ay, para toda la gente que nos prefiere, le gusta, les agrada esta combinación mortal, sonido terra, mi compadre Vampis y la voz aguantosa teniente, aquí estamos generando y marcando la diferencia, sí señor. Ahí está el floreo bonito, ahí están las pasadas elegantes y los aplausos que se escuchen en esta tarde, mis amigos, sí señor. ¡Vámonos! Para Jackie, para Chayo, a los amigos de Rancho Alegre, gracias, compadre. Ahí estamos, si todo sale bien, pues estaremos regresando. Y bueno, pues ya lo saben, 26 de noviembre, aquí en Catarina, legítimo, los chulos de Merida, pásense la bien. Para Ramiro Alvarado.
Traza, los Méndez, los Arriegas de Ocampo, claro. Pues por acá ya se están reportando. Vámonos porque tenemos más. Otra monta especial ya se prepara. Gustavo Gómez en la Liber. Se acabaron todo lo que traíamos de Producciones Concord. Cuatro memorias con 2,200 canciones. Es un mundo. A usted que es de carrera larga, a usted que le gusta pistear, gracias San Luis, gracias Jaripeo Estilo San Luis, sí señor, ahí andamos marcando, pues la diferencia, vámonos de este lado, tenemos música con Pajera, o cómo andamos, ya no nos alcanzamos a ver mis amigos de la banda, acá o allá, ustedes nos indican, de aquel lado, tenemos más, pues sóplele, échele ganas Gustavo Gómez, vamos a verlo trabajar a Cuervillo de las Dos Cruces. Oiga más, los dos bichos dice por acá para Papi Rodríguez. Ah, ya para Chepi Rodríguez. Claro, saludazo. De parte de mamá Lucha, dele. Ah, para Benito Contreras y Ángel Álvarez. Para Aarón Contreras, de parte de Cheque Contreras, que rica por allá en Arkansas, dice por acá. A Teófilo Contreras, de parte de su novia, la quiere y la quiere mucho. Bárbaro. Qué bonito ya a la gente del Rancho Cemental, patrocinadores de la Mosa Puertosa, su amigo de Espirete. Ya está listo, Gustavo. Ahí viene ya. Se le gana, Gustavo. Viene la siguiente, que es especial. A bordo del guerrillero de las Dos Cruces. Se le gana, Gustavo. Se le gana. Hoy está listo, puerta. Lo tenemos, sí, señor. Mire nomás. Ejemplar que le genera movimiento, mucho, muy tranquilo. Sencillo, bastante. Para usted, Gustavo Gómez, el de la libertad, el reparo es hacia el frente, es franco. Es lo que se genera. Allá para Beto Yana, para Paco India, de parte de Laura, saludo. Se rincona ese ejemplar. Y pues de hablar, lo están dominando rapidito Gustavo Gómez, el de la líder. El jinete que va como la espuma para arriba. Y hablar, sí señor, lo que estamos presentando el paquete de montas super especiales. Acá en Catarina se acabó 2014, este año agoniza. Gracias a usted que en este año nos ha dado trabajo, en este año ha preferido la voz abuelosa. Amigo teniente, gracias. El burro, el bruto, si es que arranca en San José Gallina. Saludos a Benjay, a Smith. Saludos, mi chulita. Ahí está la bajada, estamos bien hecho. Vamos echándole un aplauso a este valiente. Vamos, bueno, al indio enamorado, las Dos Cruces, a Cartonero y al capitán de la puerta, el tecanito de San José Urquerque. Para ustedes de parte de Anaí, la chula Sergio. No le entiendo. ¿Cómo ustedes dejaron venir to the United States? Chambeándolo, como siempre lo hemos hecho, en el año. Con una por lo que dieron, tiene de mi abuelo.
escucho la puerta, vamos a ver. Disfruta engañarme, acostarme con ella, cambiar de la cara, mi cuerpo es papel. Disfruta su cuerpo sin remordimientos, la posición que excelente en el momento, disfrute el espejo. Los niños tenían muchas ganas de me pretendí, disfruta escuchar cuando estabas llamando y no contestar porque estaba empezando. Para mí, un francés como tal, vos, ¿no? Señor Benito, por acá andan, saludos, Paco Montano, gracias. Son patrocinados, famosos, bonitos. Allá para Lupita Medrano, ¿se programa? La espera con Lupita Medrano, la espera su mamá, la Salina. ¿Quién es Lupita? Es para Pancillo y Jaime Torres, saludos. La que siempre será. Gracias a la gente de Cocorupa Caritual del 20 de diciembre. Aquí en Los Morales, ahí estamos de regreso. De parte del amigo Carlos Morales, gracias a Carlos y Juan Morales, a Don Carta. ¡Olito Fuerza! Ahí lo tenemos trabajando, sí señor, se llama Indio Enamorado. Este jinete en la lista nos dice que es Octavio González. Ahí lo tenemos trabajando, sí señor. ¿Qué pasó? ¡Ahí quedó! ¡El aplauso fuerte para el toro! Aplauso también para el jinete payaso, ya no hay. Para ver con pendientes, eso sí, aquí están. Ah, para toda la raza, allá en Orlando, en Florida, saludos a la nueva comisión organizadora, al 31 de diciembre, prometiendo a la banda roja, pues necesito leer los innovables de Central, 40 motos especiales, ahí lo están solicitando, claro. Para amigos al pendiente, estamos en el avance pleno, mis amigos, por este día de hoy. De veras, gracias a toda esta gente que nos está ya acompañando. Leobardo Flor, la gente del terremoto, 25 de diciembre. Estamos regresando antes, 14 de marzo. Ay, Jarifuel, el terremoto. Arranche, Juárez. ¡Avanzamos! Aquí mismo, 26 de noviembre, estamos en Norte Grupo Legítimo. Que le pago a la vida. Saludos a la raza de la Tacona. Nosotros estamos el 12 de enero. De regreso a la Tacona. 2 de enero, 4 de mayo. Ay, todo de puro lujo. Arranca de la Tacona. Arranca de la Tacona. Mañana, mi hermano. Me gusta mucho lo bueno. Grupo Laberinto. Mañana. Saludos. De la muchacha bonita. He sido su enamorado, pero traigo a mi lado. Cuando también me rifo el dinero en las patas de un caballo para pasear mi güerita, tengo mi troca del año. Que venga hasta acá y que se vaya mañana a salir su hermano Lunes a ver a Laberinto. La primera damita que venga de este lado se la vamos a regalar, es un par de cortesías. Pero que vaya, váyanse allá. Ahí está la primera, a la luna, y díselo. Mañana el Laberinto Lía, su hermano Núñez. Allá se lo ven. Estamos regresando el 4 de mayo a la Tacona. Y señor, los caritos en Río Verde, y veo de puro lujo. Tenemos otra cortesía, una más. Mañana está el Laberinto. Allá en el lienzo, hermano Núñez. Al reto siento que me abrazas y me apretas. Se vale cantar. Que te quiero.
Gran Contador. Del caminito gordo del capitán, los dos del rancho La Cuesta, vamos a ver. Te encuentras colgado de un árbol, será por tu culpa. ¡Ay! No para allá las chicas guapas del amor, vieja salón. Ahora viene Toño Carizal del Sabinito, se llama Capitanes de Rato La Cuesta, vamos a saberlo, ¿no? Carrizales del Sabinito, se llama Capitán, el rancho La Cuesta, vamos a ver. Es monta especial, sí señor, otra vez estamos en Catarina, eso echaron la joya, se le gana Antonio Carrizales del Sabinito, se llama Capitán. Del rancho a la cuesta, vamos a ver. Hay un carrizal en el sabinito, es general. Sonido de la. Si me encuentras colgado de un árbol, verás que mi llanto brillará. Los toros de la poderosa, los de Pepe Vega. Del rancho a la cuesta, vamos a ver qué tenemos. Allá a la distancia ya nos van indicando. En el cajón me parece que, o según la lista, es lo que estamos presentando. Así es que pues vamos a ver, ni más ni menos, el día de hoy. Alcanzamos a ver muy bien. Si no, es Jorge Rojas. Por la pura atención, ¿verdad? Por el pura talla. Jorge Rojas, este que estará trabajando a carretonero. El de el Rancho La Cuesta. Alcanzamos a ver, sí, por la pura dimensión, el movimiento, el detalle. ¿Todo está listo? ¡Fuera el cerrojo! ¡Se abre la puerta! ¡Esta luz tenemos! ¡El más del que es Jorge Roja! ¡Con los Golden Boys del Caribeo! ¡Qué pasó con mi señor! ¡Ay, no más de ese tamaño! ¡Es el padrazo carretonero de Rancho La Cuesta! ¡El aplauso fuerte para el toro! ¡El aplauso también para el gerente! ¡Cuidado! Un lazo rapidito, como quiera que sea, que el general en las ondas andamos para médicos, para que estén pendientes, Jorge Rojas, este que acaba de trabajar, mucho cuidado, hay que trasladarlo al lado contrario, mis amigos de caballo, se incorpora el amigo Jorge Rojas, ahí manténgalo, como quiera que sea, mis amigos de los lazos, para que
puede haber oportunidad que los paramédicos le echen el primer vistazo a este quien de la talla de Jorge Rojas, claro, ahí estamos en el avance pleno, ni más ni menos el día de hoy. Ya lo saben, lo vamos a invitar próximo 5 de enero. La familia Pérez allá en San José de Allende nos invita pues a una boda pública, porque mi compadre Junior me parece que es el que decide pues darle el paso a la vida, a lo que viene, lo que sigue, y se estará casando Junior Pérez. Y la familia Pérez nos estará invitando 5 de enero, una boda pública ahí en Gallinas. Grupo Legítimo y la Energía Norteña. La banda Concepción, no se lo pierda, ahí está la invitación de parte de mis grandes amigos de la familia Pérez. Vámonos, mi gente, seguimos avanzando con los temas que con mucho gusto nos están solicitando, y aquí se los proyectamos. José Luis Aguilar, José Luis Aguilar, la cerveza, recuérdense. Para don Daniel Flores, saludos, ganador de la Rosa en Castilla. A Leobardo de Guadalupe, mis grandes amigos, saludos. A Rosa de Gallena, saludos. A los hermanos Pérez. A para la Rosa de Capona, para. O sea, si nos acompañan, saludos, chapamos. Flores de Catarina, el tecanito de San José. Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear. La boca roja. Capitán Terrancho la cuenta. ¿Cómo andamos, mi gente? Andamos de ambiente, sí señor, esto es Catarina, es el 2014, ya se va, les decimos adiós, sí señor. Avanzamos. En las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un jinero. Saludos a la raza del charco, a los federados, también a la raza del charco, por acá andan. Saludos a para mi hija, serpente, saludos y chulo. Gracias al Valle de los Fantasmas, saludos. Rancho La Puesta, los toros de Don José, venga, se llama
suban los brazos, se están llevando. Os vamos a ver ni más ni menos, mis amigos. Bailando, dominarlo. Ahí están llegando los brazos, ¿verdad? Al amigo Antonio Carrizales, jinete del Sabinito. Mirando al capitán del rancho. El rancho de la puesta macizado. Arriba del caballo, al centro del ruedo. Voltiele. Hay que despegarlo. Allá al centro del ruedo este ejemplar. Mis amigos de a caballo, claro. Hoy, ni más ni menos, a Antonio Carrizales dominando al capitán de rancho de puesta. Ahí está la bajada, vamos echándole un aplauso a este valiente, sí señor, Rodo. Yo bien vestido y con mis alas. Amigos, no estoy teniendo.
mejor año de toda su vida. Bien, mi compadre Mapi, desde el mismo se fuera. Bien, lo pero bueno. Un buen alipus de chaleco de venado, para que San Pedro quiero hacerlo en mano. Quiero que me entierren con mi último contrabando. Y Dios no me acepta así, pues a ver si me acepta el diablo. Otra vez borracho. Ese toro que debe ser el magnífico de la cuesta. ¿Qué dice tu papá? ¿El jinete no está? Bueno, si no está, bajo afuera entonces. De acuerdo, no está. No está, si no está, bajo afuera. Ya no podemos entretenernos. Que mi amor es sincero, porque el mundo entero sabrá. El juez va para afuera, va para afuera este ejemplar. Nos vamos con el que sigue. Yo te amo, María. María, mi amor. Es para ti, Yula. ¿Qué dice? San Nicolás Sorrentino. Y a Francisco Torres, la gente de Dios Azteca, saludos, saludos. Bien, mis amigos, pues ahí estamos en esta recta final del Jaripeo. Estamos en esta recta final, amigos, acompañándonos. Viene para el día 2 el Jaripeo, allá en La Tapona. Los estamos saludando y también los estamos invitando para estos primeros Jaripeos del 2015. Allá estaremos, primeramente Dios, para el día 2. Hay premio para la mejor ganadería. A la gente del refugio lo estamos saludando. Gracias. Todo lo que este año 2014 ha arrojado respecto al jaripeo, esperamos que ustedes lo hayan disfrutado. Y tal es así que hoy, a estas alturas del jaripeo, la gente permanece en sus lugares. De veras le agradecemos enormemente que siga todavía y se mantenga. Son dos montas las que están ya diferenciando la terminación de todo este gran evento. Gracias antemano a la gente por su preferencia en este año 2014. Mucha actividad del jaripeo. Noel Hernández, de Primero de Mayo, vendrá en el Doctor Talco. Noel Hernández, de Primero de Mayo, en el Doctor Talco. A la gente del Rancho La Alberca los estamos saludando. Es Joel. Perfecto, Joel Hernández, el que viene por ahí, Joel Hernández a darle. Perfecto. Ahí estamos, dos montas y nos vamos, amigos. Allá en casa nos esperan las familias, estamos seguros, y las que se vinieron en el grupo, a lo mejor aquí están gustando de esta gran ocasión. Y le estamos dando las gracias también para a todos en general, toda la gente que cooperó, toda la gente que ayudó, de parte de don Roberto Pérez, gracias, le estamos saludando. Ahí también le agradecemos enormemente y le estamos saludando a los amigos de los Gómez, a la gente de Contrayerba, a Yasmine, le estamos saludando también en hora buena. Y saludos también para Jesús Chavarría, a Natalie Robles, saludos bien especiales. Vamos a continuar hasta que la raza esté aquí permaneciendo. Aquí les entregamos esto para ustedes, como dice. Y saludos a Carlos Morales con este tema. Carlos Morales, saludos con este tema. Todo está listo. Tenemos a Joel Hernández intentando. Ahí está abriéndose ya la puerta. El ejemplar más eterno ya le empieza a desequilibrar y ya está en el suelo. Penúltima monta en esta noche. Ahí estamos saludando con todo gusto por ahí para Charco de la Cruz, de la Charco y la familia Pedraza.
al objeto de Mari Carmen reportarse en la troca. Y saludos para Alberto. Ah, para Chay Buena, Chuy Sánchez, al Buenudo Baena, a Jesús Torres. Y dice a Solón Hernández, con la comisión organizadora del periférico próximo, 31 de diciembre. Prometiendo la banda roja. Ya estamos en la recta final de este Jaripeo una tarde. Iniciar aquello de las 3 de la tarde. Entre comentario, música y monta, ha ido corriendo esta tarde. Dame una oportunidad. Y este tema para Joaquín Pedraza del Charco, saludos. Atención, Modesto Rodríguez, reportarse acá atrás de las bocinas, Modesto Rodríguez. Y ahora estoy arrepentido. En la monta del jinete Rodrigo de la Rosa. De las últimas ya. Está lesionado. Toro Racao no se hace, no se monta. Saludos para Rosario Sarco, saludos. A Sabino Sarco, saludos. El Jaripeo del 31 de diciembre, Paulino Hernández. Pues ahí están las peticiones. A lo largo del año se sabrá cómo queda la situación. Al Jaripeo el evento porque quiere anunciar su retiro para el 31. A la gente de San José de Gómez, saludos. Sonido Terra. A la gente del Carretero, la gente de Portezuelo. Terminando con este Jaripeo. A los clientes de Contrayerba, saludos. Con todo gusto, para el Chato de la Cruz, del Charco, la familia Pedraza, saludos especiales para todos y cada uno de ustedes. Vamos a ver, ya estamos concluyendo, las calificaciones son las siguientes. Atención las cámaras. El tercer lugar con Escuela Charra, tercer lugar, los premios eran de 300, 200 y $100. El tercer lugar corresponde para el jinete Edgar López de Tierra Nueva, montando al capullo del Molino Colorado. Segundo lugar, el segundo lugar corresponde al jinete Arturo Castilleja de Villa Hidalgo, montando al fiscal de La Laguna. Y el primer lugar hoy se lo lleva Francisco Acevedo de Tierra Nueva, montando al dueño de Nada, la ganadería de La Chiquita. Así queda pues esta situación. Los estamos saludando. Miguel Rodríguez también está solicitando el Jaripeo del 31. Ahí están ya las peticiones públicamente para que las autoridades aquí de Catarina pues sepan y de qué manera se conceden, pónganse de acuerdo. Todo esto en la cabal armonía, que es pues la sociabilización de esto del Jaripeo. Ahí estamos, amigos, ya casi concluyendo en esta noche. Y hay otro tema, mientras tanto les enviamos. Allá para Pedro Méndez, a Pablo Méndez, a la gente de las Antiguas, saludos. A Pancho de Houston. La luz ya no sea tan violento, que mi padre ya está casi muerto. A la familia Saldaña, de parte del Cholo, saludos. Y al Cholo, saludos. A la raza de La Labor Vieja, saludos. A la gente de... A
la gente de Sevilla, de Beba Torres, saludos con todo gusto, les saludamos. A la gente de La Voz Vieja, saludos, allá está Benito Juárez, saludos a todos. Camionetas con placas de circulación AE890, estamos trabajando con ustedes. Una gran tarde, una gran noche, no se esperaba menos de este día 31 del mes de diciembre. Ya estamos concluyendo, de veras, gracias a toda la gente que durante el 2014 nos apoyó, nos contrató, gracias por su preferencia. Aquí en nuestro México querido y en los Estados Unidos tuvimos el gusto de estarles saludando ya en las últimas horas de este 2014, ya casi despidiéndolo, le estamos diciendo gracias. A la vez que, primeramente Dios, estamos para el 2015 bien puestos. La agenda 2015 que se está llenando bien rápido, gracias a ustedes, amigos, por su presencia. Gran parte estaremos trabajando aquí en el estado, otra parte andaremos allá en los Estados Unidos. Así es que gracias, amigos. Esta voz que los saluda, su amigo y servidor, el Bumpy de San Luis Potosí, le dice gracias. Y pues ya saben que deseamos que el año 2015 sea para usted un año de logros, éxitos, realizaciones y, lo más importante, que usted tenga salud, trabajo y felicidad. Se lo deseo de todo corazón a toda la afición del Caripeo. Mi compadre Teniente también tiene la manera de estarle, pues, por ahí deseando lo mejor. Gracias por todo. Ander, pues, mi gente, gracias a usted que a lo largo del 2014 nos ha preferido, nos ha invitado. Hemos estado presentes sus grandes caripeos y 2014 fue bueno, 2015 pinta fenomenal. Gracias a todos y cada uno de la nombre de la gran familia del caripeo. Un abrazo grande a usted que nos prefiere, a su amigo Terra, a mi compadre Bambi, de San Luis, y la voz aguantosa del Teniente, don Sergio Jordán. Ahí andamos marcando la diferencia, sí señor. Para todos ustedes un abrazo grande, pásensela bien. Mañana se asoma el 2015 y le seguimos en la gira de los caripeos. De veras, gracias a usted que nos prefiere, a usted que a lo largo de este año nos ha invitado a sus eventos de caripeo. Queremos desearle simple y sencillamente que el 2015, que ahí viene ya, sea el mejor año de toda su vida. En nombre del sonido Terra, mi compadre Van Pins de San Luis, os soy Teniente, con esta voz aguardosa, pues no. No me despido ni les digo adiós, sino hasta la próxima. Por aquí nos encontramos en algún otro caripeo. Que Dios los bendiga, los bendiga, y que de mí nunca se olvide. Gracias. Sonido Terra. Gracias, amor, vieja, saludazo. Pásese a la diana.